bueno, aplicar actitud, sonrisa y energía, porque están con nosotros talento de nuestra tierra, los Osos de Celaya. Con aplauso, por favor, que se oiga la energía. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, me llamo Oscar y él es Rafa. A ver, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Rafa. Rafa, bueno, tenemos más participantes de los Osos, pero por ejemplo, ahorita nos van a decir que vienen de un campeonato, porque hasta trofeo estamos presumiendo. Cuéntanos. Sí, pues la última temporada que fuimos y quedamos campeones fue a principios de año y era cuando recién se había armado el equipo. Entonces fue así como que primera temporada y la ganamos. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 16. ¿Y cuál es tu experiencia en participar en Osos de Celaya? No, pues es muy bonita, hay un excelente ambiente, todos somos muy, muy unidos y entre todos nos apoyamos y nos cuidamos. Perfecto, le puedes pasar el micrófono. Seguramente yo creo que todos son como muy tranquilos, muy relajados, ¿es así? Pues uno que otro sí, hay otros que sí son muy... así, muy expresivos. ¿Qué requiere a alguien para participar en Osos de Celaya? Pues se requiere ser un comprometido y tienes que ser constante porque este deporte no eres bueno luego que llegas, tienes que practicar y practicar para agarrar experiencia. ¿Qué te deja a ti participar en Osos de Celaya? Pues a mí sí me ha gustado mucho porque me ha ayudado a mejorar en muchas cosas pues de la vida diaria. Perfecto. A ver, vamos a conocer más participantes de Osos de Celaya por aquí a mi derecha. ¿Se pueden presentar, por favor? Buenas tardes, yo soy Paulo, corredor y linebacker de Osos de Celaya. Buenas tardes, yo soy Raimundo. Y soy hashback y linebacker de Osos de Celaya. Mi nombre es Samantha Granados Bucio y soy corredora. Felipe Quesada, garnariz y liniero defensivo. Daniel Barrón, soy centro y ala defensiva. Bueno, y cuéntenos por favor sobre el trofeo que estamos viendo ahí, que estamos engalanadísimos aquí en Tarde Café. ¿Quién nos platica? Pues lo ganamos prácticamente iniciando la temporada, fue desde que empezamos el equipo, luego empezarle a darle, a trabajar duro y con mucho esfuerzo y sudor lo logramos traer aquí a Celaya. ¡Ay, maravilloso! ¿Mande? ¡Ay, tenemos también, bueno, una princesa participando! Perdónenme, yo no la venía. Hermosa, cuéntanos tu participación en Osos y bueno... la experiencia que te deja, por favor. Es una experiencia increíble. Es una experiencia increíble que jamás se olvida y... ¿Es difícil lidiar con tanto hombre en el equipo? Pues sí, la verdad sí, pero soy como la consentida, entonces eso está bien para mí. Oye, está padrísimo, maravilloso. Pues muchísimas gracias. Vamos a regresar ahorita con ustedes. Por lo pronto... bueno, yo quiero saber más aquí con Oscar, porque veo que traen hasta un balón ya, que los caracteriza porque es el balón con el que juegan. ¿Me puedes comentar, por favor, Oscar? Pues es el balón de juego, de cierto tamaño para nuestra categoría, pero pues es, el balón no lo es todo en la cancha, sino también es el compañerismo y el entrenar fuerte. Oye, ¿cuánto tiempo tienes practicándolo tú? Yo tengo apenas un año y medio. ¿Un año y medio? Sí. Y bueno, ¿ya sí has notado los avances en tu entrenamiento y en tu desempeño? Sí, bastantes. ¿Cómo que? Cuéntanos. Tú pues, habla, no te preocupes, nadie te está viendo. Pues cuando llegué, aparte de lo flaquito que estoy, estaba todavía más flaquito. Entonces, ¿ah, sí? Sí, entonces de cualquier golpe salía volando por hasta allá. Y pues yo juego de cornerback. Ajá. Entonces cuando llegaba no podía llegarla muy lejos y ya entrené y me esforcé y nunca faltaba entrenar y todo y ya mi brazo mejoró, mi puntería y todo. Uy, maravilloso, o sea que con la práctica, la constancia se va viendo el resultado en los premios y en todo lo que logran. Sí, pero
O sea, aquí utilizas de todo, porque no solo es la práctica y la constancia, sino también es el sudor, la sangre, todo lo que... La adrenalina. Ajá, la adrenalina. Ay, 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 hasta sonreíste. Es todo lo que haces por dejar en la cancha, porque yo de chiquito era muy, muy llorón, de cualquier cosa lloraba. Y ¿si te pellizco llora? No, no, no lloró, no lloró. Entonces, cuando entré a jugar, pues como que mis papás no querían y empecé a entrenar igual. Y fue tanto que me gustó el deporte y la adrenalina de los golpes que ya no me sacan. Aquí sigues, perfectísimo. Pues ahora vamos con Tony porque está con sus entrenadores que ahora sí nos van a decir cómo se aplican y cómo se portan todos los chicos. Tony, cuéntanos. Así es, Ale, aquí estamos listos para platicar precisamente con los entrenadores y también con una de las mamás de estos jugadores. Que ahorita nos vas a platicar, Pati, qué cambios has visto positivos en tus hijos y también vamos a dar salida a estas llamaditas. Pero por lo pronto le damos la bienvenida a Ricardo. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Buenas tardes. Enrique. Gracias por invitarnos. Buenas tardes. Carlos. Gracias, buenas tardes. Y bueno, Pati. Que bueno, ya habían estado con nosotros antes, pero no habían llegado con este campeonato. ¿Cómo se siente llegar ahora y bueno, al poco tiempo de iniciar este proyecto? Tener ya un primer campeonato y estar a punto de obtener el siguiente. La verdad es que, bueno, hace 4 meses que estuvimos aquí, tenemos como un equipo nuevo completamente, y la verdad es que es muy satisfactorio tener en pocos meses hemos llegado a 3 campeonatos. El primero, como ya lo mostraron allá, levantamos el trofeo, nos lo trajimos de la Ciudad de México para acá. El segundo, llegamos a una semifinal en juvenil. Ahí no pudimos llegar al campeonato, pero nos quedamos ahí al pasito. Y ahorita, al fin de semana que viene, vamos a la Ciudad de México a jugar el campeonato en la Liga EFA y esperamos traernos el trofeo. ¿Este fin de semana ya es el juego? Este fin de semana a las 2 de la tarde, allá en la Ciudad de México, en el Estadio Luis Postigo. Y, sí, el estadio se llama igual que el futbolista de los Pumas. Así es. Ahí va a ser el partido a las 3 de la tarde. ¿Y cómo ha sido la preparación para, bueno, obtener este campeonato y para este sábado el encuentro que ya tienen ahí esperándolos? Pues es un trabajo constante, el esfuerzo de los muchachos y del entrenador, el coach Oso. Este esfuerzo ha dado resultados, a los 3 meses dio el primer resultado, que es el trofeo que les enseñaron por ahí, en un juego de 9-9, se llama Fútbol Arena. Fútbol Arena. Y ahora estamos en la temporada de verano, que es la temporada de 11-11, que es de los más importantes.